Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Una pesadilla hace estragos, destrozando a una familia de Dallas. Un padre hace un escape desesperado mientras su esposa e hijo son secuestrados por un traficante de drogas. Agentes del FBI compiten contra el tiempo para encontrar a los rehenes y al secuestrador. Un rastro de cuerpos marca el camino hacia Gino Camacho. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Una madre y su hijo son secuestrados. Un transeúnte es asesinado. Violencia como esta destrozó un tranquilo vecindario de Texas y expuso un cártel de drogas que prosperó donde menos se esperaba. Soy Jim Karlstrom, ex jefe del FBI en Nueva York. Los agentes del FBI penetraron en el secreto bajo mundo de las drogas, expusieron a los involucrados y desmantelaron al cártel. Infiltrando el cartel. En la primavera de 1988, los narcóticos se habían infiltrado en las comunidades de clase trabajadora de Dallas, Texas. Un aumento de robos y allanamientos siguió al tráfico de drogas. Algunas familias se mudaron de las zonas de alta criminalidad al vecindario de Pleasant Grove. Sam Bride, su hijo Andre, de 3 años, y su esposa Evelyn Banks encontraron refugio entre las calles bordeadas de porches. Aquí los residentes se cuidaban unos a otros. Entonces, temprano el 20 de mayo de 1988, un disparo rompió el silencio de la mañana. Para sorpresa de una vecina, 4 hombres armados salieron de la casa de Wright, empujando a la familia hasta un automóvil. ¡Ayuda! ¡Venga, vamos! ¡Ayuda! ¡Llamen a la policía! Sam Wright logró librarse de los secuestradores y escapó. La vecina que presenció el incidente se apresuró para alertar a las autoridades, mientras Wright corría detrás de las casas para evitar a los criminales. Pero la ayuda no pudo llegar antes de que los secuestradores metieran a la familia de Wright en el auto y desaparecieran. Extrañamente, los detectives aún no tenían noticias de Wright, y el misterio de los acontecimientos de la mañana se profundizó cuando los detectives entraron. En el interior, la investigación de secuestro se amplió para incluir asesinato. La policía encontró el cuerpo de un hombre joven que yacía boca abajo en un charco de sangre. Una licencia de conducir identificó a la víctima como David Wilburn, de 25 años. Los investigadores fueron minuciosos y recolectaron todo lo que parecía prometedor, pero había poca evidencia que reunir. También buscaron huellas dactilares, pero no recuperaron ninguna diferente a las de los residentes. Los detectives hablaron con la vecina que llamó al 911 esperando poder encontrar algunas respuestas. La entrevista reveló que Wilburn, el hombre muerto encontrado en la escena, era sobrino de Sam Bright, pero ella no sabía por qué alguien querría matar a Wilburn. Los detectives también se enteraron de que el hombre latino que conducía el Lincoln había visitado a Sam Wright en ocasiones anteriores, pero nadie reconoció a los demás. Para los investigadores, las preguntas más importantes seguían siendo: ¿dónde estaba Sam Wright? ¿Y por qué no se había comunicado con las autoridades para denunciar el secuestro de su familia? Solo un hecho perturbador estaba claro. Una madre y su hijo de 3 años estaban en manos de asesinos. Dada la urgencia, la policía de Dallas llamó al FBI. Es un secuestro. El agente especial José Figueroa fue asignado al caso. Cada vez que recibimos información sobre secuestros, se torna un caso prioritario en nuestros estándares. En especial cuando se trata de un niño. No esperamos 24 horas para responder.
Figueroa comenzó buscando a Sam Wright, el hombre que había escapado de la banda. El FBI se enteró de que Wright era un prófugo desde hacía 3 años, luego de huir de una condena por drogas. Esto explicaba por qué Wright, el padre angustiado, había escapado corriendo y no se había dirigido a la policía. Pero los agentes del FBI lo necesitaban si querían avanzar y ayudar a la esposa y al niño. Tenían que hablar con Wright. Sospechando que Wright se estaba escondiendo en el área, los agentes visitaron el vecindario de Pleasant Grove y hablaron con los vecinos. Hicimos eso al comenzar. Fuimos con nuestras tarjetas de presentación y entrevistamos a todos. Pedíamos que alguien se comunicara con Sam Wright para que él contactara al FBI. Como se esperaba, una de las tarjetas de visita de Figueroa logró llegar a las manos de Wright. El padre, presa del pánico, corría el riesgo de ser capturado al llamar al FBI. Pidió hablar con la única persona que podría ayudar a su familia, el agente Figueroa. Taz Bailey trabajó con José Figueroa en la unidad de delitos violentos del FBI en Dallas. Sam le dijo a José que el individuo que cometió este delito era un sujeto llamado Gino y que todo lo que sabía Sam acerca de él era que había sido arrestado varios meses antes por la policía de Mesquite a causa de un asesinato cometido en Valle del Río Grande. Sí, sí. Sam Wright se negó a ir a la oficina del FBI, pero prometió volver a llamar. Ahora los agentes tenían una pista. El nombre Gino. Fuimos al departamento de policía de Mesquite y nos reunimos con el capitán Larry Sprague. Larry nos dijo, sí, claro, sé exactamente de quién están hablando. Están hablando de Gino Camacho. Gino Camacho, de 33 años, era un conocido narcotraficante cuyos grandes cargamentos de marihuana eran distribuidos y protegidos por una pequeña banda de criminales. También se sabía que tenía una novia llamada Wanda Jackson. El domingo 22 de mayo, solo 2 días después del secuestro, los agentes rastrearon a Wanda Jackson. Le preguntaron sobre el paradero de Gino Camacho, pero negó saber dónde estaba el sospechoso. Afirmó que no había visto a Gino en semanas. Los agentes se fueron con la sospecha de que estaba mintiendo. Si el FBI tuviera a Wright bajo custodia, tal vez podrían negociar un acuerdo con ella como intermediario para que Camacho creyera que se le pagaría por sus rehenes. Pero los agentes carecían de la influencia para hacer que trabajara con ellos. Necesitaban detener a Wright. Cuando Wright llamó al día siguiente, estaban preparados para grabar y rastrear el teléfono. Sí, dígame. De acuerdo. Se envió un equipo de arresto al centro de la ciudad. ¿Qué aspecto tiene? Vamos, amigo, no tengo tiempo para hablar. Comuníquenme con alguien ahí. ¿Tiene su nombre? Cuando supieron la dirección del teléfono público, se transmitió por radio a la zona. Los agentes encontraron a Wright, que seguía usando el teléfono. Ya lo encontramos. Pero no actuaron de inmediato. Aunque estaba desesperado por encontrar a su familia, Sam Wright era un traficante de drogas condenado, un fugitivo de la ley. El FBI no sabía hasta dónde podría llegar para evitar la captura. Los agentes vieron a un hombre esperando en el auto por el fugitivo. Wright podría tener otros cómplices apostados cerca. Los agentes querían reducir el riesgo de resistencia violenta por parte de Wright y cualquiera de sus asociados. Bien, aquí vamos. Cuando estuvieron seguros de que Wright y su chofer no tenían otros cómplices, los agentes actuaron. ¡FBI, salgan del auto! ¡Salgan del auto! ¡Abajo, abajo! Wright fue arrestado sin inconvenientes debido a su orden de captura pendiente y puesto bajo custodia. Hola. Los agentes Bailey y Figueroa comenzaron el interrogatorio del fugitivo capturado. Eso lo puedo decir. Wright describió los eventos del 20 de mayo de 1988.
Fue la peor pesadilla de cualquier familia. Entiendo. Ven, mi pequeño. Ese día, Wright entretenía a su pequeño hijo, André. Y... su esposa Evelyn estaba sentada sola abajo. Estaban de luto. La madre de Wright había fallecido en Luisiana. Estaban esperando que su sobrino David Wilburn llegara y llevara a la familia al funeral. Wright estaba pendiente de la llegada de Wilburn, ya que los visitantes no tenían acceso a la puerta de entrada. Como fugitivo, Wright había instalado rejas de antirrobo en el porche, pensando que protegería a su familia tanto de la ley como de sus asociados violentos. Pero las rejas no lograron contener la ira de Gino Camacho. Sin previo aviso, cuatro hombres irrumpieron en la casa, blandiendo armas automáticas. El pasado de Sam Wright lo había alcanzado. El sujeto de nombre Gino gritaba que quería el dinero que se le debía. ¡Te mataré! Wright juró que no lo tenía y suplicó misericordia. ¡Te voy a matar aquí mismo si no me dices dónde está! La furia de Gino solo se intensificó. ¿Me entiendes? Y entonces... en ese momento llegó el sobrino de Wright, David Wilburn. ¡Muévete! ¡Al suelo! Pero... no podría haber llegado en un peor momento. ¡No te muevas! ¿Qué sucede? ¡No entiendo! Aunque era un hombre grande, los hombres de Gino lo dominaron rápidamente. Wright describió a su sobrino como un alma gentil que nunca lastimó a nadie. Disculpe, Gino gritó que vino a hacer negocios. Para probar su punto, colocó la boca de un revólver 357 en la parte posterior de la cabeza de Wilburn. Un segundo después, un solo disparo le provocó la muerte instantánea. Wright observó impotente cómo el cuerpo sin vida de su sobrino se derrumbaba a unos metros de distancia. Sam Wright estaba desesperado por colaborar, pero juró que no tenía más información que pudiera ayudar a los investigadores a localizar a su familia. Mientras Wright permanecía bajo custodia, el reloj seguía corriendo para su esposa e hijo. Para agilizar las pistas, la policía de Dallas y el FBI orquestaron una campaña en los medios. Los periódicos del área y las estaciones de televisión presentaron imágenes del rostro de Camacho. Las autoridades pidieron a los ciudadanos que aportaran cualquier información sobre el paradero del sospechoso. Esta campaña obtuvo datos de una fuente indeseable: otro vendedor de droga. David Muñoz, un vendedor de poca monta, llamó al FBI y fue puesto en contacto con el agente Bailey. Muñoz afirmó que reconoció al secuestrador en una noticia televisiva. Dijo que tenía información que podría ser útil para la investigación. ¿Usted llamó a mi oficina? Muñoz hizo arreglos para encontrarse con Bailey en su motel de Dallas, tarde en la noche. Le dijo a Bailey que sabía quiénes eran los cómplices de Camacho. Incluso ofreció entregar a Camacho al FBI como parte de un trato poco ortodoxo. Lo que Muñoz quería negociar a cambio era quedarse con el cobro de deudas de drogas y entregas de Camacho, y que lo dejáramos actuar y no lo molestáramos. Y por supuesto, le dijimos que no había trato. Debido a que solo había una conexión débil con el caso, Bailey no arrestó a Muñoz. Sin embargo, el agente del FBI logró extraerle un nombre clave al oportunista: Eddie Blaine Cummings. En la calle, Cummings era conocido como Eddie el Rápido. Una verificación de antecedentes reveló que tenía antecedentes y que había pasado tiempo en la cárcel con Gino Camacho. Cummings se encontraba en libertad condicional por posesión de armas ilegales. El agente especial Figueroa ahora tenía dos nombres, Gino Camacho y Eddie el Rápido, para empezar a buscar en los clubes nocturnos de la zona. Armado con fotos de Camacho y Eddie el Rápido, Figueroa encontró al dueño de un bar que había visto a los dos sujetos. El dueño había escuchado a Eddie hablar sobre una cita para almorzar al día siguiente en Loudoun, Oklahoma, a 3 horas en auto al noroeste de Dallas. Un equipo de arrestos se preparó en el estacionamiento del restaurante de Oklahoma la mañana del 12 de agosto de 1988. El plan era esperar hasta que Eddie saliera del atestado restaurante para aislarlo de las personas. Los investigadores estaban listos para atacar,
Eddie el Rápido era su enlace más cercano a Camacho hasta ahora. Cuando la puerta se abrió, el equipo de arresto atacó atrapando a Eddie antes de que pudiera huir. ¡Quédese ahí! Un socio de la banda de Camacho estaba ahora bajo custodia. Los agentes esperaban que Eddie el Rápido pudiera llevarlos a encontrar a la madre y el hijo secuestrados. En el verano de 1988, agentes del FBI de Dallas buscaban a una madre y un niño secuestrados con armas por una banda de narcotraficantes. Eddie el Rápido, un integrante de la banda, ahora estaba bajo custodia. En el interrogatorio, Eddie negó tener algo que ver con el secuestro en Dallas. Pero al final les dijo lo que sabía del crimen. Esta fue la primera vez que realmente supimos quiénes estaban involucrados y los nombres de los individuos de la mañana del secuestro. Eddie el Rápido nombró a Camacho y a otros dos miembros del grupo, Juan Jackson y David Cook. Él y David Cook habían crecido juntos en Stephenville, Texas, a 2 horas de Dallas. Por lo que Eddie sabía, Cook tal vez había regresado a su ciudad natal. Bailey y Figueroa tenían que encontrar a Cook, confiando en que la ventaja podría llevarlos un paso más cerca de Camacho y a la madre y el niño desaparecidos. Buscaron un contacto en Stephenville y encontraron el nombre del detective Don Miller. El 15 de agosto de 1988, el detective Don Miller llamó al agente Bailey. Miller había encontrado al sospechoso que trabajaba en la tienda de su familia. El detective entonces lo retuvo hasta que llegaron los agentes. Miller le advirtió a Cook de que si sabía algo sería mejor que cooperara con el FBI. Un miembro de la banda que secuestró a Evelyn y a Andre Banks estaba ahora bajo custodia. El FBI estaba un paso más cerca de Camacho y los secuestrados. Los agentes se apresuraron a ir a Stephenville con la esperanza de que David Cook los condujera a Camacho y a sus rehenes antes de que el tiempo se acabara para la madre y su hijo. Fue hace un par de meses. Decidió ayudar a los investigadores con la esperanza de obtener una sentencia más leve. Durante 2 días de interrogatorio, Cook detalló su versión de los hechos del 20 de mayo de 1988. La mañana del secuestro, Camacho recogió a Cook y otros dos cómplices. Dijo que iban a cobrar una deuda. Camacho le había dado a Sam Wright $20,000 en marihuana para vender, pero Wright aseguró que se la habían robado. Camacho juró que recuperaría su dinero. El miembro de la banda, Juan Jackson, abrió una bolsa y comenzó a repartir armas. El arsenal incluía ametralladoras y la pistola .357. Camacho envió a otro miembro de la banda, Larry Merrill, para cortar el cable del teléfono. Nadie podría pedir ayuda. Juan Jackson cortó los candados de las rejas antirrobo mientras David Cook y Camacho vigilaban. Irrumpieron por la puerta de entrada y encontraron a Evelyn Banks en la sala de estar. Camacho ordenó que sus hombres revisaran toda la casa con las armas desenfundadas. ¡Busquen el dinero! ¿Dónde está el dinero? ¡El dinero! ¿Dónde está? ¿Qué haces? ¡Muévete! Queremos el dinero. ¡Quédate ahí! ¿Dónde está? ¡Muévete y dámelo! ¿Me escuchaste? La banda juntó a la aterrorizada familia en la sala de estar mientras la furia de Camacho aumentaba. Dijo que si la familia no cooperaba, morirían. Camacho le dijo que pusieran al bebé en el sofá junto a su madre y que si el bebé se movía o le causaba algún problema, le dispararían. ¡Busquen el dinero! ¿Dónde está mi dinero? ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Dámelo! ¡Dame mi dinero! ¡Dámelo! Gino comenzó a gritar cómo lo habían estafado, cómo no lo habían tratado con respeto y que quería su dinero y lo quería ahí mismo. En medio de todos los gritos, llamaron a la puerta. Los agresores primero pensaron que los vecinos habían llamado a la policía. Camacho y Jackson se colocaron en posición, preparados para disparar contra la policía, que pensaban estaba al otro lado de la puerta. ¡Adelante!
Cuando David Wilburn entró por la puerta principal, fue rodeado por la banda armada. Los pistoleros lo arrojaron al suelo sin luchar. ¡Es David! ¡Dime! ¡Él es bueno, es bueno! ¡Él no le ha hecho nada! ¡Déjenlo en paz! ¡No, por favor! ¡Dime quién es él! ¿Quién es? ¡Dime! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Déjenlo ir! ¡Quédate ahí! ¡Vigílalo! Camacho le ordenó a Jackson que le disparara. Pero cuando este dudó, Camacho se volvió hacia Cook. ¡Dispárale! Pero cuando Cook se negó, Camacho agarró la pistola de su mano y les mostró a todos cuán en serio hablaba. ¡Vamos! ¡Muévete! Camacho gritó que ya nadie le faltaría respeto nunca más. No. Yo no lo hice. Yo no le disparé. Bajo un intenso interrogatorio, Cook nunca vaciló sobre lo sucedido, reiterando que Camacho disparó. Su historia coincidía con la versión de Sam Wright. Después de que salieron de la casa, Camacho seguía furioso porque Wright había escapado. Pero la banda no lo persiguió. Sabían que la policía llegaría pronto al barrio de Pleasant Grove. Entonces Camacho les ordenó a todos que fueran al departamento de Cook, donde podrían decidir sus próximos pasos. Camacho pensó que podía esconderse ahí con los rehenes. Paul Macaluso fue el fiscal asistente de los Estados Unidos que siguió el caso. Estaban preocupados por el control de daños. Tenían dos testigos de un asesinato capital, y debían decidir qué hacerles. Cook les dijo a los agentes que un nuevo miembro de la banda, Spencer Stanley, fue llamado al apartamento para vigilar a los rehenes mientras él y Camacho salían a traficar drogas en un hotel cercano. Juan Jackson no se quedó mucho tiempo. Temiendo la cercanía de las autoridades, limpió las armas, se llevó algo de dinero para escapar y abandonó al grupo. Y luego él se fue. Mientras Stanley vigilaba a los rehenes, Cook y Camacho conducían al hotel para vender las drogas. Allí, a solo dos días después del secuestro, Camacho recibió una llamada de su novia Wanda Jackson. Tenía un mensaje en clave para él. El gran hermano estuvo por aquí. Sí. Sí. Con gran hermano se refería a las autoridades federales que el FBI había estado en la casa. La misma novia que le había declarado al FBI que no tenía idea del paradero de Camacho lo contactó momentos después de que los agentes se fueron. Tenemos un problema. Su advertencia le dio a la banda una ventaja sobre los agentes que lo perseguían. Camacho regresó al departamento de Cook. Le dijo a Evelyn que no estaba enojado con ella, solo con su marido, por el dinero. Dijo que la liberaría a ella y a André si prometían no ir con las autoridades. Estuvo de acuerdo. Con esa promesa, Camacho dijo que los llevaría a una pista de aterrizaje privada en Oklahoma para tomar un vuelo a California. Allí permanecerían seguros hasta que Camacho resolviera con Wright. Al final de una agotadora sesión de interrogatorio, Cook les dijo a los agentes que Evelyn y André nunca llegaron a California. No había un avión para abordar. Cook sabía dónde los dejaron, en la frontera del estado de Texas, cerca de Atmore, Oklahoma. Están justo ahí. En agosto de 1988, agentes especiales de la Unidad de Crímenes Violentos de Dallas arrestaron a un miembro de una pandilla de Texas, responsable de tres asesinatos y el secuestro de una madre y su hijo. Mientras estuvo bajo custodia, Cook guió a los agentes especiales José Figueroa y Taz Bailey hacia el norte, hacia Oklahoma. Fue el siguiente escalón hacia su objetivo final, encontrar los cuerpos de Evelyn y André Banks y a su secuestrador Gino Camacho. Según Cook, Camacho condujo a Evelyn y André Banks a un área remota a través de las fronteras estatales. El líder de la banda prometió llevar a la madre y al niño con sus parientes en California, en un vuelo desde una pista de aterrizaje oculta detrás de los árboles. Se detuvieron a un lado de la carretera y juntos se adentraron en el bosque. Spencer Stanley iba adelante llevando a André, de 3 años,
Pensó que en unas horas estaría en la costa oeste, donde permanecería hasta que su esposo pagara la deuda de drogas que le debía a Camacho. Pero a medida que se adentraban más en el bosque, Evelyn no vio ningún claro donde podría aterrizar un avión. Entonces vio el hoyo. ¡No! ¡No! En un instante se dio cuenta de lo que eso significaba y se desmayó del shock. No había pista de aterrizaje ni vuelo hacia la libertad. Ella y su hijo fueron llevados a morir. Spencer Stanley arrojó a su hijo a la tumba abierta. Camacho disparó 4 veces. Luego arrojaron a Evelyn sobre su hijo y le dispararon también. Evelyn Banks y su hijo de 3 años, André, fallecieron el 23 de mayo de 1988. Esta fue la escena espeluznante que David Cook le describió a los agentes mientras los llevaba al sitio. Los agentes casi habían llegado a su punto de frustración cuando finalmente Cook reconoció el área. La búsqueda de las víctimas de Camacho comenzó a finales de un verano sofocante. El caso federal de secuestro también se había convertido en un caso de homicidio. Camacho ya había matado a 3 personas. Pero si los agentes querían probar su caso contra el asesino, tenían que encontrar los cuerpos. Para identificar el sitio del entierro, los agentes comenzaron su búsqueda entre los árboles. Mientras caminábamos detrás de los cedros, se podía ver una depresión en el suelo donde alguien había cavado. Todo el césped había sido arrancado. Cuando los investigadores llegaron al lugar, habían pasado 3 meses desde los asesinatos. Comenzaron una excavación minuciosa. Quitaron montículos y capas de tierra, teniendo cuidado de no perder o destruir ninguna evidencia. Cerca de la superficie, los agentes encontraron casquillos de un arma de calibre 38. Eso encajaba con la historia de Cook de que Camacho había disparado una pequeña pistola semiautomática. La excavación continuó a un ritmo dolorosamente lento. Recordemos que era finales de agosto. Hacía unos 33 grados y alrededor de 90 grados de humedad. Era un área con muchos árboles, por lo que no circulaba el aire. Es decir, como un encierro. Estuvimos cavando casi 2 horas. Entonces, uno de los agentes golpeó algo duro. Parecía hueco. Otro golpe rompió una corteza parecida a una costra. De pronto, un hedor nauseabundo abrumó a los agentes. Y un horrible olor a cadáver en descomposición salió del agujero y los dos nos salimos y nos metimos en los arbustos, vomitamos y luego tuvimos que regresar. Antes de enterrar a Evelyn y André, Camacho y sus hombres cubrieron los cuerpos con arena para gatos para ayudar a ocultar el olor. Pero la arcilla de la arena absorbió la humedad de los cuerpos y luego se endureció, creando una capa hermética que redujo la velocidad de descomposición y preservó los cuerpos para la autopsia. A pesar del hedor nauseabundo, los agentes prosiguieron. Frotaron mentol debajo de sus narices para eliminar el olor y continuaron trabajando. Estaban decididos a construir un caso firme contra Camacho y su banda. Después, Cook condujo a los agentes al cercano lago Texoma, donde dijo que el grupo había desechado las armas después del asesinato. Un equipo de buceo de la Oficina de Investigaciones del Estado de Oklahoma revisó el fondo del lago. Encontraron varios cartuchos de calibre 38 y luego encontraron el arma. La evidencia física contra Gino Camacho ahora era sólida y corroboraba el testimonio de un testigo ocular. Los agentes federales estaban seguros de que podrían obtener una condena por 2 cargos de secuestro y 3 por asesinato. Pero Camacho seguía en libertad. Los agentes pronto supieron que cometió otro asesinato. Cook le dijo al FBI que también podría llevarlos a ese otro cuerpo. A finales de agosto de 1988, el FBI en Dallas había capturado a David Cook, un miembro de una violenta banda de narcotraficantes de Texas. El líder Gino Camacho, buscado por secuestro y 3 asesinatos, todavía estaba prófugo.
Cook estaba cooperando con los agentes en la búsqueda de Camacho. Había llevado a los investigadores al sitio de entierro de las víctimas de asesinato más recientes de Camacho. Pero durante el viaje de 2 días para recuperar los cuerpos de Evelyn y André Banks en Oklahoma, Cook sorprendió a los agentes con otra historia de terror sobre Camacho. Esta vez Camacho había desatado su ira contra una mujer llamada Pamela Miller. Los agentes ahora centraron su atención en su paradero. Los agentes se enteraron de que Pam Miller trabajaba como bailarina exótica en un club de desnudistas en Dallas. Ella conoció a Camacho y comenzó a salir con su banda. Cook les dijo a los agentes que él y Miller se reunieron con Camacho una noche de junio de 1988. Ya está listo. Habían pasado 3 semanas desde que Camacho asesinó a 3 personas, pero se arriesgó a viajar a Dallas para hacer otro negocio de drogas. El comprador se presentó en el bar del hotel y comenzó a negociar. Pero Pam interrumpió la transacción. Pam Miller reconoció al comprador como alguien que había ido al club donde bailaba. Lo reconoció y se lo dijo. Te conozco, entraste al club. Y como era de esperarse, esto tuvo un efecto negativo en la transacción. El comprador se fue. No había trato. ¿Ves lo que hiciste? Sé que él estuvo ahí. ¿Sí? Camacho se enfureció con Pam por arruinarle la venta. Y Cook, Pam y Camacho salieron del hotel. Tan pronto como subieron al auto, Camacho comenzó a golpear a Pamela. Ella luego le hizo algunos comentarios a Camacho, atacando su hombría. Y eso lo enfureció más. ¡Mira lo que hiciste! ¿Otra vez? ¿Ah, de nuevo? Mientras conducían, la ira de Camacho se desbordó. Cook y Stanley ya habían visto los resultados de su temperamento. Sabían a dónde podía conducir, pero estaban demasiado intimidados para hablar. La brutal golpiza de Camacho no se detuvo hasta que Miller perdió el conocimiento. ¡Deja de hablar! Todavía enfurecido, Camacho le ordenó a Cook que detuviera el auto. Arrastró a Miller a la carretera, colocó su cuerpo inerte detrás de la rueda trasera derecha y le gritó a Cook que retrocediera. ¡Oye, Gino! ¡Retrocede el auto ya! Cook obedeció. Condujeron a Stephenville. Fueron a un departamento alquilado por David Cook. Tomaron el cuerpo de Pamela y lo metieron dentro de un barril que estaba en el patio. Pusieron una bolsa de basura encima para que nadie viera que ahí había un cuerpo. Se quedaron allí el fin de semana, Camacho, Stanley y Cook. Estuvieron bebiendo cerveza y festejando, hasta que Camacho decidió deshacerse del cuerpo. Así que le preguntamos a David, ¿dónde encontraremos el cuerpo de Pamela? Y él respondió, no lo harán. Y dijimos, ¿por qué no? Dijo, la cortamos y la metimos dentro de un triturador de árboles. Mientras yo conducía, José estaba en el asiento delantero. Miré a José, él me miró, nuestras bocas se abrieron y casi me salgo de la carretera. No podía creer lo que acababa de escuchar. Cook condujo a los agentes del FBI al sitio boscoso en el rancho donde habían pulverizado el cuerpo. Parecía imposible que se encontraran restos. La trituradora no solo había destruido el cuerpo, sino que ya habían pasado unos 2 meses desde el horrendo acto. Era probable que el ardiente sol de Texas hubiera acelerado la descomposición de los restos. A pesar de las probabilidades, los agentes se dispusieron a recuperar lo que encontraran. Partiendo del testimonio de Cook, los agentes averiguaron la ruta de descarga de las trituradoras, establecieron un sistema de cuadrículas y comenzaron a recorrer meticulosamente la escena. El proceso llevó horas, pero el trabajo duro dio sus frutos. Del suelo, los agentes recuperaron fragmentos de huesos y tejido. En las ramas de los árboles encontraron más tejido, secado por el sol. Cada pieza fue empaquetada y etiquetada según su ubicación. Los agentes también recuperaron dientes. Una revisión de los registros dentales de Pamela Miller permitió una identificación positiva de la víctima.
Pamela Miller, de 23 años, era la cuarta víctima de Camacho en pocas semanas. Sin embargo, su asesino aún estaba prófugo, y cada día que permanecía libre representaba una amenaza para cualquiera que se cruzara en su camino. Pero pronto un evento importante en el caso surgió cuando la familia de Spencer Stanley, el miembro de la banda que había ayudado a Camacho a matar a tres víctimas, se puso en contacto con el FBI. Les informaron a los agentes que Stanley estaba escondido en un parque de caravanas de Huntsville, Alabama. Stanley les dijo a los investigadores que había arrojado el revólver 357 que Camacho usó para matar a David Wilburn en el lago Ray Hubbard, cerca de Dallas. Un equipo de buceo del FBI registró el fondo del lago. Nunca encontraron un arma. ¡Encontré algo! Pero sí encontraron una carcasa de un revólver .357 y varias balas. Las balas recuperadas fueron llevadas a la unidad de materiales y dispositivos del FBI en Washington, D.C. para un análisis de activación de neutrones. Los agentes esperaban que las balas del lago Ray Hubbard coincidieran con la bala que mató a la primera víctima de Camacho, David Wilburn. El análisis de activación de neutrones se basa en el hecho de que las balas de plomo se crean en lotes y cada lote de plomo es único. Los examinadores del FBI tenían que preparar las balas para la prueba retirando el plomo de los proyectiles y dejarlos listos para el transporte a un reactor nuclear. Las muestras de plomo fueron introducidas en el núcleo del reactor hasta que absorbieron neutrones y se volvieron radioactivas. La radioactividad se midió y dio una lectura precisa de los elementos químicos que se encontraron en el plomo, una firma radiactiva. Los examinadores concluyeron que las firmas de cada bala eran idénticas. Las balas del lago Ray Hubbard y del cuerpo de Wilburn provenían del mismo lote de municiones. Aunque la evidencia física contra Camacho continuaba creciendo, no acercó a las autoridades a la localización del fugitivo. A través de un informante, el FBI se enteró de que Camacho había escapado a México y se estaba escondiendo en un pequeño pueblo al sur de la frontera con Texas. Las autoridades de los Estados Unidos intentaron que lo arrestaran y extraditaran, pero las autoridades mexicanas no pudieron cooperar. Aseguraban que la ciudad donde se encontraba Camacho estaba controlada por narcotraficantes que estaban fuertemente armados. Si la policía mexicana intentaba hacer un arresto, habría muchas bajas. El FBI necesitaría otro plan para llevar al líder de la banda ante la justicia. Después de 4 asesinatos en los Estados Unidos, el traficante de drogas Gino Camacho había escapado a México, fuera del alcance del FBI. Pero sin sus compañeros o el negocio del tráfico de drogas que lo sustentaba, su dinero comenzó a agotarse. Para la primavera de 1989, Camacho necesitaba efectivo con desesperación. Aún tenía proveedores en México, si es que podía encontrar un comprador en los Estados Unidos. Debido a que temía cruzar de nuevo a los Estados Unidos, buscó a un intermediario con contactos de distribución de narcóticos al norte de la frontera. El intermediario de bajo nivel con el que se encontró Camacho trabajaba como informante para la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. El informante le dijo a su contacto en la DEA que un hombre llamado Gino quería establecer un negocio de drogas. El agente de la DEA, John Lund, estaba asignado en Fort Worth, Texas. Sabía que Gino Camacho era buscado por el FBI. Sospechando que era la misma persona, Lund le dijo a su informante que quería hacer el trato. Lund luego llamó al agente del FBI, Taz Bailey, con buenas noticias. John me dijo que le parecía que era Gino Camacho. Luego le proporcioné a John una fotografía de Camacho que le mostró a su informante. Y el informante confirmó que de hecho era el sujeto con el que se había encontrado. Para llevar al fugitivo al otro lado de la frontera, el FBI le ofreció a Camacho un trato que no podía rechazar. Su informante le dijo a Camacho que un distribuidor estadounidense quería comprar $1,000,000 en marihuana. Pero el distribuidor debía cerrar el trato en persona.
No se sentía cómodo haciendo un trato tan grande con alguien que no conocía. Para aquietar los temores de Camacho sobre ingresar a los Estados Unidos, el informante le dijo a Camacho que el distribuidor le adelantaría a Gino $100,000 cuando se reunieran en la ciudad fronteriza de McAllen, Texas. Pero había un problema con el anzuelo. Los agentes de campo necesitaban un medio para identificar visualmente al fugitivo entre los que cruzaban la frontera. Para hacer que Camacho se destacara, el informante envió ropa que, según dijo, le permitiría al distribuidor identificarlo. El equipo de detención memorizó la ropa elegida: camisa hawaiana, pantalones cortos azules y una gorra de béisbol con borde verde. Camacho se llevó el paquete de ropa al departamento de un amigo donde solía pasar el rato. Pero nadie podía estar seguro de que un contrabandista experimentado como Camacho no sospecharía lo suficiente como para usar ese atuendo. Sabíamos que esta sería nuestra única oportunidad para atraparlo, que una vez que descubriera que era una trampa, se desharía del informante y que sería aún más cauteloso que antes al hacer cualquier tipo de transacción, que nos daría otra oportunidad para arrestarlo. Así que armamos planes de arresto muy elaborados. El día del trato, los agentes vigilaron el cruce fronterizo para ubicarlo. Esperaban poder encontrarlo entre la multitud por la ropa reveladora que le habían enviado al contrabandista. Luego, el equipo de arresto lo vio usando la ropa. Camacho no se dio cuenta de que el lugar estaba repleto de agentes federales, vestidos como guardias fronterizos, turistas y transeúntes. Todos habían memorizado el atuendo y su imagen. Con tranquilidad, haciéndose pasar por un turista, comenzó a cruzar el puente que cruzaba la frontera. Los agentes del FBI, vestidos como guardias de patrulla fronteriza, se acercaron a Camacho. El fugitivo, muy calmado, dio un nombre falso: Tomás Sánchez. Cuando los agentes le pidieron una identificación, aseguró no portar ninguna. Solo era un turista estadounidense que regresaba de un viaje de un día a México. Los agentes le dijeron con tranquilidad que entrara para interrogarlo. Fue sin discutir, creyendo que este pequeño malentendido pronto se aclararía. El líder de la banda ya estaba bajo custodia del FBI y ni siquiera lo sabía. Camacho fue llevado a la oficina de la patrulla fronteriza y le tomaron las huellas dactilares. Bailey dejó que se inquietara en la celda por más de 2 horas, mientras los agentes esperaban en la computadora por una coincidencia de las huellas. Camacho no rompió su silencio. Me dirigí a él como Tomás Sánchez, y él lo reconoció y le dije: bien, tomamos sus huellas digitales, las procesamos en la computadora del FBI en Washington, D.C. Y esta indica que no es Tomás Sánchez, sino que, de hecho, es Gino Camacho. Y él dijo: pues, si eso es lo que dice la computadora, debe ser así. Pero Camacho negó saber algo sobre los asesinatos. Hasta el final, nunca admitió ninguna participación en el secuestro y los asesinatos. Afirmaba que el FBI lo había incriminado por los crímenes. El arresto de Gino Camacho fue noticia en primera plana en todo el suroeste. Desde la frontera, fue trasladado a una celda en el condado de Dallas y acusado de violaciones con arma de fuego, conspiración y secuestro, y asesinato capital. Camacho y el resto de su banda fueron procesados por las autoridades. David Cook recibió 24 años por su participación en los asesinatos y el secuestro. Spencer Stanley recibió una sentencia de cadena perpetua por los 3 asesinatos que ayudó a cometer. Juan Jackson obtuvo cadena perpetua por su participación. Eddie el Rápido Cummings y Larry Merrill obtuvieron 8 años cada uno. Sam Wright tuvo que cumplir su sentencia anterior de narcotráfico, así como tiempo adicional por ser fugitivo. Pero para el propio Camacho, los fiscales estatales buscaron la pena de muerte. Para que el estado de Texas condene a un hombre, la acusación debe demostrar más que premeditación. Debe demostrar que el acusado sigue siendo una amenaza para la sociedad. Por esta razón, Camacho fue juzgado por el cargo de asesinato en primer grado. De lo contrario, una condena por los cargos federales habría enviado a Camacho a la cárcel, donde cualquier amenaza que le planteara a la sociedad habría sido eliminada. En juicios separados, Gino Camacho fue declarado culpable de asesinato y secuestro.
La sentencia se llevó a cabo 10 años después de la muerte de André y Evelyn Banks y Pamela Miller. El 26 de agosto de 1998, el estado de Texas ejecutó a Gino Camacho por medio de inyección letal.